principio, ¿cómo hacer para poner a Gardel a la escena? Bueno, había que poetizarlo de alguna manera. Poner a un actor a hacer a Gardel es muy difícil, es imposible. Como, para eso lo pones a Gardel, digamos. Para eso lo traigo a Gardel, y claro, punto, claro, pones a Gardel, están las películas. Sí. Los títeres son una herramienta poetizante. Uh-huh. Entonces fui y le dije a Carmen que se me había ocurrido esto. Carmen me dijo que estaba loco, pero me dijo, bueno, dale, vamos, hagámoslo. Sí, yo la encontré un día en la plaza, porque con Carmen nos encontramos en la plaza a tomar mate, y me dijo, estoy con una historia. El chabón quiere que entrene a, a cantantes y actores, a cantantes para que manejen títeres. Está loco. O sea, bueno, lo estoy haciendo. Ah, para ese es un detalle que yo no sabía. Claro, algunos los intérpretes son... Los intérpretes, ninguno de los ¿son chicos... ¿Son titiriteros y cantantes? No son titiriteros. Los convertimos en titiriteros. No eran titiriteros, ahora son titiriteros. O sea que lo primero que tuvimos que eran hacer... Eran cantantes y actores. Cantantes y actores. Ah, entonces se sintieron cómodos acá en el estudio, ¿no? Vengamos que no en la primera parte. No. Se hacen los tímidos, pero no. Se los veía bien. Ninguno de los chicos había trabajado con la técnica anteriormente, así que lo primero que diseñamos fue un taller con, que dio Carmen de entrenamiento para acercarnos a la técnica. Ajá. Fueron 2 meses de trabajo, donde bueno, el elenco también se empezó a conocer, porque son artistas que vienen y no se conocían entre sí. Yo los fui convocando porque con algunos había trabajado, algunos los había visto trabajar, y bueno, también sirvió para eso ese taller. Y una vez que terminó el taller que dio Carmen, empezamos con los ensayos de la obra propiamente dicha. Ya nos metimos con los textos, con las escenas, y bueno, siempre también bajo la supervisión técnica de Carmen en cuanto al manejo y la técnica de títeres. Esta es una técnica que se llama... Manipulación directa o títere de mesa.